Al menos una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas cuando un camión de 18 ruedas con remolque se ha estrellado contra el edificio del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en Estados Unidos. Tras el incidente, la policía ha llevado a cabo una detención y los agentes sospechan que la colisión podría haber sido intencionada. El inmueble afectado se encuentra concretamente en la localidad de Brenham, al noreste de Houston, y dentro se tramitan licencias de conducción. El vehículo, cargado con barras de acero, habría sido robado en Chapel Hill, a 27 kilómetros del lugar de los hechos.